Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. La fiesta de Cristo Rey señala el fin del año litúrgico. Lo celebramos hoy como único Señor de nuestra vida, el único que merece nuestra adoración y obediencia. Ninguna otra persona ni ningún otro poder pueden ocupar nuestro corazón por encima de Él. Esta dignidad de Rey Cristo nos la ha comunicado en el bautismo. Con Él somos reyes y reinas, libres y responsables de cuidar a los demás. Iniciamos esta celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, y con esta Eucaristía que celebramos a Cristo Rey del Universo, Cristo Rey de nuestra vida, llegamos al culmen de nuestra caminada que hemos iniciado desde Adviento de este ciclo litúrgico. Es decir, Dios como Rey de nuestra propia vida, Rey de nuestra propia sociedad. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del Universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y les dijeron: nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, demos gracias al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo, muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos,
dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero, quien resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primicia en todo, porque Dios quiso en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena de Él. Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso. Hoy, en este domingo, estamos concluyendo el ciclo litúrgico que hemos transcurrido durante todo este año, desde el año 2021, ¿verdad? Que comenzamos a finales de noviembre también con el tiempo de Adviento. Toda una preparación, la venida de Cristo, que nos fue acompañando y caminando con nosotros. Nos fue, sobre todo, enseñando a hacer este camino de santidad, hasta entregar, hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación. Todo ese tiempo maravilloso de la Semana Santa, un Viernes Santo en que Jesús entrega su vida, pero que no se queda en la cruz. Es decir, de la muerte, vence, aguijón, ¿dónde está? Muerte, tu aguijón, lo hemos vencido. Bueno, y luego desde ahí ese compromiso también nuestro, sobre todo de vivirlo en el tiempo ordinario. Qué linda pedagogía que nos va mostrando un Dios que entra, que se encarna en nuestra historia. Luego, este Dios que nos muestra ese camino, nos llama a esa purificación, todo ese tiempo de Cuaresma, que lo hemos celebrado y hemos visto cómo Él mismo se había entregado por nosotros. Y ahí entonces la explosión de la vida nueva que nos ha regalado con su resurrección. Pero después de eso, queridos hermanos, de habernos enseñado todo el camino, de habernos acompañado, entonces, hasta el día de hoy. Hoy, queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de Cristo, que es el Rey del Universo, el Rey de nuestra historia, el Rey de nuestra vida. Dios que vive,
bajo los techos dorados y bajo los humildes techos también, de todos, es decir, de los ricos, de los pobres, Dios que reina en nuestra nación, Dios que reina en nuestro país, Dios que reina en nuestra familia, es decir, Dios es el centro de nuestra propia existencia. Domingo a domingo, y ponerlo después en la práctica de la sociedad y de la familia, de los hijos, del matrimonio, con la esposa, con el esposo, con los amigos. Es decir, para poder hacer que en el mundo venga el reino de Dios. Porque upeangojina lañande yaipotá. Esa es la felicidad que Dios nos ofrece. Que el reino de Dios, es decir, que Dios mismo está en medio de nosotros. Quiere decir que con nuestro lenguaje, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser entero etea, y eso es lo que tenemos que continuamente donar, dar, entregar. Es la generosidad del corazón y es la generosidad que tiene que salir desde adentro, queridos hermanos. Y eso entonces es lo que escuchamos en esta lectura maravillosa también, que escuchamos de San Juan. Siempre tenemos nuestras dificultades, pero miren cómo nosotros le proclamamos rey al Señor. ¿Cuál es la historia de nuestro rey? ¿Cuál es la historia de nuestro Mesías? En primer lugar, luego comienza hablándonos que Jesús fue crucificado y el pueblo permanecía allí y miraba. Es esta actitud del pueblo, ella seina. Este pio es el Mesías o no es el Mesías. Pero mira dónde está terminando. Pecurusura ni gokoa o pa lleva. Y entonces comienzan todos estos diálogos y estos dos ladrones también, uno a la derecha y el otro a la izquierda, que están diciendo lo que el pueblo, es decir, lo que nosotros le decimos hoy al Señor. ¿Cuántos de nosotros vuelven a preguntar al Señor, si tú eres el Mesías, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también? Es decir, hay muchos de nosotros cristianos que después de haber hecho todo un año de camino, no llegamos a entender que había sido el mesianismo de Cristo. El mesianismo que se nos propone es un mesianismo totalmente diverso. Es el mesianismo que pasa por la cruz. Es el mesianismo que nos enseña a luchar, a vencer las dificultades de la vida. Queridos hermanos, para entender verdaderamente lo que el Señor nos quiere regalar en la vida. Y entonces, desde ahí podemos entender esta primera parte ante la tentación. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y después, el otro que dice, el otro lo increpaba diciendo, no tienes temor a Dios, tú que sufres la misma pena que nosotros. Nosotros sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y aquí entonces está la actitud que nosotros le llamamos la del buen ladrón. Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y eso es lo que nosotros queremos, queridos hermanos. El hecho de que el Señor se acuerde de nosotros quiere decir que el Señor nos está ofreciendo todas las posibilidades para que nosotros tengamos la fuerza y para que nosotros podamos luchar y vencer todos los obstáculos. Ya yeruré que no pea, ya pañañemón barete mí, peñan de yara, hoy cuando de peñan de yara, muy peñan de pope, pero recordemos que el reino de Dios en la construcción que nosotros tenemos que hacer en nuestra familia, en nuestra sociedad, hoy ya está en nuestras manos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Añan de yara e iñan de. Ciertamente que sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Upea y sejin añan de, ñan de yara, coan, andere yerurea sejan, dere yesacua, bueno, coan. Como al paraíso quiere decir, hasta podemos llamarle el paraíso terrenal, porque somos nosotros los encargados de que Dios hoy reine en nuestra familia, en nuestra sociedad. Ya llevo de mi upecha, lleva peñan de netame y catuanguay, ya genioy, peñan de yarareco, peñan de abuitepe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por tu Hijo, nuestro Rey, escúchanos, Padre. Por tu Hijo, nuestro Rey, escúchanos, Padre. Por el Santo Padre, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que vivan con alegría su ministerio, imitando con amor a aquel que ha venido para servir y no para ser servido, oremos. Por tu Hijo, nuestro Rey, escúchanos, Padre. Por la paz en el mundo, para que el poder de Jesús humilde, Rey de paz, se manifieste en las voluntades de las autoridades de los países que están en conflicto, oremos. Por tu Hijo, nuestro Rey, escúchanos, Padre. Por los gobernantes del mundo entero, para que siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret, sepan entregarse fielmente a la misión encomendada por sus naciones, oremos. Por tu Hijo, nuestro Rey, escúchanos, Padre. Por los cristianos perseguidos, para que no desfallezcan en la proclamación del reino de Dios, oremos. Por tu Hijo, nuestro Rey, escúchanos, Padre. Dios misericordioso, escucha todas estas peticiones que acabamos de hacerte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo a esta oblación mi pobre corazón. Pan y vino en el altar serán ahora cuerpo y sangre del Señor, convertidos en dulce manjar. Padre, acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor. Acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor a ti. Lo hago por Jesús. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así, sometió a su poder a la creación entera, para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, en el cielo. Oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, en el cielo, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha devoción decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú has
has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Barca junto a ti, buscaré otro mar. Oración final. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida.